Hola, yo soy Ana Rodríguez y nos encontramos en un programa más de nuestros alumnos y me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 105. Y bueno, vamos a empezar con las presentaciones, por favor, profesor. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre completo, Vicente Cruz Martínez, maestro de Educación Física de la Secundaria Técnica número 105. Hola, yo soy Wendy y soy una exalumna de la Secundaria 105. Hola, buenos días, yo soy una exalumna de la Escuela Secundaria 105 y me llamo Evelyn. Hola, buenos días, yo soy Stephanie y soy una alumna de la Escuela Secundaria Técnica número 105. Hola, buen día, soy Eduardo, el alumno de la Escuela Secundaria Técnica 105. Hola, yo soy Pedro, alumno de la Escuela Secundaria Técnica número 105. Y bueno, profesor, le cedo el micrófono para que usted nos cuenten sobre la escolta. Sí, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Pues, antes que nada, agradecidos con la oportunidad de venir a presentarnos a este importante programa por parte de la Dirección General. La invitación que nos hicieron fue para venir a expresar un poco acerca de del trabajo de escolta y bueno, contamos con la presencia de dos exalumnas que, antes que cualquier otra cosa, me gustaría que ellas fueran las que tomaran, las que nos dieran sus impresiones acerca de esta actividad. Bueno, pues para mí estar en la escolta es algo muy padre, divertido. También se necesita mucha práctica, poner mucho de nuestra parte para que las cosas salgan como esperamos y ya. Bueno, en mi opinión fue muy divertido ser parte de la escolta. A veces tuvimos muchos problemas y a veces no, pero realmente lo logramos. El trabajo de la escolta es una actividad que nos demanda mucho tiempo, nos demanda mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero es una actividad que nos sirve para forjarnos un carácter, para trabajar en el aspecto de la disciplina, en el aspecto del orden. Y sí, nos llena mucho de orgullo que, por ejemplo, el año pasado, el trabajo que tuvimos con la escolta fue muy sobresaliente, porque afortunadamente tuvimos la dicha de conseguir el primer lugar en el concurso que año con año organiza la Dirección General.
Y la verdad, hay que resaltar el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, la dedicación, el trabajo de nuestros alumnos. El día de hoy, Wendy y Evelyn, que exalumnas de nuestra escuela, lo constataron el año anterior, y creo que los resultados que obtuvimos nos llenan de mucho orgullo, de mucho placer, mucho gusto. Y bueno, también para este año estamos preparándonos para lo que es el concurso de escoltas, que se va a llevar a cabo dentro de un mes aproximadamente. Y tengo Lalo, Pedro, Stephanie, que son alumnos ahorita de la escuela, van a ser parte del concurso, y sí sería importante también saber cuáles son sus impresiones. Lalo. Para mí, estar en la escolta ha sido un orgullo, porque es representar a la escuela, y además vamos, como dijo el maestro, es una manera de fortalecer o hacernos un carácter, y principalmente una disciplina, porque para estar ahí se necesita mucha disciplina, más que nada orden. Y aparte, debemos nosotros de poner el ejemplo hacia los demás. Si estamos en la escolta es por algo, es porque somos unos buenos alumnos, pues muchas cosas implican estar en la escolta. Bueno. Fanny, ¿tú qué opinas? Bueno, yo opino que es un trabajo muy complicado, pero te satisface, y es un orgullo porque pues tú mismo te ganas tu lugar, y sí es un poco complicado y es difícil, pero lo vamos a lograr. Para mí estar en la escolta es algo muy divertido, pero también es algo que tiene que ser muy serio, porque al momento de que son los concursos de escolta, todo lo que tenemos que hacer es conforme a las reglas, no tenemos que hacer nada mal. Pero también hay momentos en que podemos convivir con los demás compañeros haciendo bromas y así. Pero también en el momento que es el concurso tenemos que tomarlo con seriedad para conseguir lo que queremos hacer. Ricardo, ¿tenemos por ahí algo en el chat? Así es, Ana. Bueno, antes de pasar con los comentarios y las preguntas que nos están haciendo acá en el chat para los alumnos y exalumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 105, bueno, vamos a saludar a la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en el Distrito Federal, que ya nos están acompañando. Y bueno, la prueba está de que la técnica número 105 ya está conectada, viendo a sus alumnos y también al profesor. También está conectada la técnica número 1. La 101 también, la 111, la 113, y bueno, también le enviamos saludos a Galicia, que no sabemos a qué escuela secundaria técnica pertenezca. También está la técnica número 80, la 38, la 41, por ahí anda Enrique, le enviamos un cordial saludo. Y también quiero enviarle un saludo muy cordial a Araceli, allá en la escuela secundaria técnica número 105. Les envían saludos y felicitaciones también. Por acá nos escriben: felicidades a los exalumnos ganadores del concurso anterior, orgullosamente técnicos y orgullosamente de la Escuela Secundaria Técnica número 105. Y bueno, hay varias preguntas, chicos, así que pongan atención. En primer lugar, ¿cuántos elementos debe llevar una escolta? ¿Qué es ser o qué significa la persona que tiene la voz de mando? El manejo del asta. Y bueno, son tres preguntas. Posteriormente vamos a tener otra intervención para hacer las demás preguntas que les están haciendo. Entonces, la primera: ¿cuántos elementos son? ¿Qué significa o qué es ser la voz de mando y el manejo del asta? Continuamos con ustedes. ¿Quién quiere responder, chicos? A ver, tú, Pedro. ¿Yo? Bueno, al ser los integrantes de la escolta deben ser, por lo general, 6, pero al momento de concurso tienen que ser 8. 6 que son los que hacen el recorrido
y dos que son los que reciben y entregan el asta. La voz de mando, pues tiene que ser muy fuerte y tiene que ser con una entonación correcta para poder dar las órdenes correctamente. Bueno, pues el manejo del asta es a la vez un poco complicado porque hay veces en las que no se mueve el portabanderas y no es posible atinarle a la cuja. Y pues sí, tiene que tener una buena movilidad con las manos y más que nada un buen manejo del asta, más bien que quieran, porque sobre todo está en querer para poder hacerlo. Bien, respecto a la pregunta sobre la cantidad de alumnos, los integrantes de la escolta son 6. El comandante, que ocupa la posición número 1, situado siempre al lado derecho de la escolta. El abanderado, que va al centro de la misma. Al lado derecho del abanderado se encuentra el guardia derecho, lado izquierdo, el guardia izquierdo, y en la parte de atrás tenemos los dos retaguardias, el derecho, el izquierdo. Es muy importante que todos aquellos alumnos que en algún momento dado quieran ser parte de la escolta tomen en cuenta todos los elementos que se necesitan para ser parte de la escolta. Lo decía Lalo y Pedro hace un rato, el ser parte de la escolta implica sí un privilegio de alguna manera, pero es mucho esfuerzo, mucha dedicación y sobre todo algo muy importante, estamos hablando de alumnos que tienen un buen desempeño académico, que tienen una muy buena un muy buen desempeño en la parte de su forma de ser ante los demás, porque son ejemplo. Los integrantes de la escolta no podrían ser personas que tuvieran bajas calificaciones, conductas inapropiadas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, para todos aquellos alumnos que en algún momento dado tengan la inquietud de ser parte de una escolta, de ser parte de la escolta de su plantel, pues ante todo deben tomar en cuenta que tienen que ser buenos alumnos. Y ya después viene el trabajo, el ensayo, que la verdad es un trabajo demasiado, demasiado fuerte, es un trabajo muy, muy cansado, muy agotador, pero cuando nos toca ir a un concurso, cuando nos toca ir a representar a nuestra escuela, o simplemente cuando nos toca hacer la ceremonia de honores de cada semana en nuestra escuela, los recorridos y demás, pues es algo que nos alegra mucho. Yo como responsable en la preparación de mis alumnos, no me interesa el tiempo que tenga que invertirle para corregir, para trabajar, para ensayar con ellos, si la satisfacción al final del día es de que las cosas las hicimos de la mejor manera posible. Chicos, cuéntenme cómo se preparan para los concursos. Pues para los concursos ya hay un recorrido, o sea, el recorrido ya está hecho, tenemos que practicar paso por paso. Hay muchos errores al principio y también desesperación de que las cosas no nos salen bien. Es muy complicado, pero tenemos el apoyo del maestro, estamos, o sea, corrigiendo los errores todos juntos y al final todo nos sale bien porque, o sea, practicamos todo como es, aunque nos desesperemos y no podamos, pero al final todo sale. Para los alumnos, ¿todavía cómo es? Bueno, sí, adelante. Bueno, para lo de los ensayos, es como dice mi compañera Wendy, tuvimos muchas desesperaciones, nos enojábamos, pero al final de cuentas tuvimos que hacerlo bien y seguir ensayando varias veces, las veces que sean necesarias. ¿Algo que ahorita están practicando? Bueno, pues yo puedo decir que
que nos estamos preparando muy bien porque queremos volver a ganar el concurso. Y creo que sí, nos satisface mucho y es un orgullo representar a la escuela. Ricardo, ¿tenemos más preguntas por ahí para los chicos? Así es, Ana. Bueno, están incrementando las visitas al chat y también están preguntando acerca de qué protocolos deben seguir, tanto en escuela como en un concurso. ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Bueno, la preparación de la escolta es día con día, es constante, es permanente, porque todos los lunes o en su efecto algún día de la semana tenemos la ceremonia de honores a la bandera en nuestra escuela. Entonces hay que hacer el recorrido, hay que llevar a cabo lo que es el recorrido de la bandera, el cantar el himno nacional, el recorrido de salida. En el caso de las ceremonias de algún día de la semana, y en el caso del concurso, es una experiencia muy bonita, la verdad, porque no solamente se trata del tiempo que le invertimos para ensayar, para corregir, para practicar, sino el día en sí que nos toca ir al concurso. Hay que levantarse muy temprano para llegar a la sede de donde se va a llevar a cabo la actividad. Hay que estar muy concentrados y esperando el momento de nuestra participación, previo sorteo, y después estar atento a los resultados, que es la parte de que casi todas las escuelas que nos toca ir a participar estamos en espera de ello, de los resultados. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Así es, Ana. Hay otra. ¿Qué tan complicado es la coordinación? ¿Es difícil, es fácil? Cuando alguien tiene dos pies izquierdos, ¿aún así se puede pertenecer a la escolta? Pues la verdad es muy complicado. Hay veces que unos ya tenemos experiencia de otros lados o se nos hace más fácil algunas personas. También hubo compañeros de la escolta que no les salía casi nada bien, pero yo creo que con el apoyo de todos y no desesperándonos, poco a poco fueron mejorando hasta todos tener casi el mismo nivel para que las cosas salieran perfectas casi. Bueno, la pregunta es que se me olvidó. ¿Qué tan difícil es mantener la o ser coordinados? A final de cuentas, la coordinación es un elemento muy importante dentro de una escolta. A eso se refería la pregunta. La coordinación sí es muy especial en la escolta porque todos tienen que estar parejos, lo que sea los desplantes, braceos y todo tiene que estar parejo, porque en un concurso de escolta es lo que más se evalúa. Al momento de ser coordinado tenemos que estar todos bien, por eso se lleva una práctica día con día para estar mejorando la coordinación entre todos. Así el que no pueda, el que tenga dos pies izquierdos, ya con el tiempo se va acostumbrando y le salen bien las cosas. Todavía tenemos más chat. Así es, Ana. Bueno, resulta que de la Escuela Secundaria Técnica número 113 les están enviando un saludo. Y bueno, en la técnica 113 dicen así: les enviamos un saludo a esos alumnos que tienen que hacer un mayor esfuerzo. Además que es una gran motivación para todos los alumnos, pues el estar en una escolta es motivo de gran orgullo y sobre todo para sus padres. Por favor, cada uno de los alumnos que nos visita esta mañana de la Escuela Secundaria Técnica número 105, quieren por favor que platiquen qué es lo que comentan sus papás por pertenecer a la escolta de la Escuela Secundaria Técnica número 105. Las exalumnas, que también por favor lo platiquen. Y continuamos con ustedes. Vamos a empezar por allá. Mis padres me dicen que se sienten muy orgullosos de mí porque soy el único de la familia, de los hijos más grandes, soy el único que ha tenido una oportunidad así de estar en la escolta y se sienten muy orgullosos de mí porque he ido a muchos lugares. Pues para mí
Mis papás se sienten aún así más orgullosos de mí al estar en la escolta, sobre todo porque se podría decir que yo soy el que lleva la bandera, soy el abanderado. Y además de que reconocen mi trabajo, mi esfuerzo, el tiempo que he dedicado para prepararme la escolta, los requisitos o las indicaciones que pide esto, y pues sería todo. Bueno, pues mi mamá me dice que está muy orgullosa de mí porque, bueno, tengo esa oportunidad de participar en la escolta. No siempre se da esa oportunidad y pues la quise aprovechar y está muy orgullosa de mí y le satisface mucho y se siente muy feliz con eso. Bueno, en mi ocasión, yo fui la comandante. Mi mamá se sintió muy orgullosa de nosotras porque ganamos y es todo. Pues, mi mamá se siente feliz, orgullosa porque estuve en la escolta. Tuvimos todos mucho apoyo de nuestros papás, también nos apoyaron a comprar los uniformes, todas las cosas que necesitamos. Yo creo que siempre estuvieron apoyándonos a todos. También en los momentos de los concursos estábamos muy nerviosos, ellos nunca faltaron, siempre nos echaron porras, nos dieron muchos ánimos y yo creo que... No. Y bueno, chicos, ya llegó el momento de despedir el programa, pero antes de hacerlo, por favor me envíen sus saludos a quien ustedes quieran. Empezamos por allá, por favor. Yo quiero mandar un saludo primero a mi familia, que ha sido la que me ha estado apoyando en todo esto, y a mis amigos de la 105. Pues yo primero quiero agradecer y mandar un saludo a los que nos estén viendo y a nuestra escuela, la secundaria técnica número 105, y a mi familia. Bueno, pues yo primero que nada quiero agradecer al programa por invitarnos. Y quiero mandar unos saludos a mi familia y a mis amigos de la secundaria técnica número 105. Bueno, quiero agradecer al programa que nos invitó, un saludo a mi familia y un saludo a todos los que nos estén viendo. Igual un saludo a todos los que nos estén viendo, a la escuela, a nuestros maestros y a todos nuestros compañeros. Y gracias por invitarnos. Sí, claro. También igualmente un saludo muy especial a todos mis alumnos, a toda la comunidad estudiantil de la Escuela Secundaria Técnica 105, los dos turnos, turno vespertino, turno matutino, al licenciado David Sánchez Olvera, director de ahí de la Escuela Secundaria Técnica 105. Un saludo para todos y pues vamos a seguir preparándonos. Tenemos en puerta el concurso, 3-4 semanas aproximadamente. Vamos a prepararnos lo más que se pueda y esperemos obtener un buen resultado nuevamente. ¿Y tenemos algo más en el chat, Ricardo? Por supuesto, Ana. La técnica número 113 les envía felicitaciones. Toda la escuela secundaria número 113 los está viendo y bueno, les envían muchísimas, muchísimas felicitaciones. También le envían una felicitación al maestro Vicente por su dedicación y logro del primer lugar. Toda la Escuela Secundaria Técnica número 105 está conectada y viendo este programa con sus alumnos. Por mi parte es todo, la parte del chat, ya estamos cerrando este programa y continuamos contigo, Ana. Y bueno, yo le quiero agradecer a mis compañeros que hacen posible hacer los programas y al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el responsable del área de DGES Media y DGES Radio. Y a ustedes por venir, gracias. Y yo me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 105. Nos vemos en la próxima.